tú tienes enemigos con delincuentes. Con delincuentes, yo lo que tengo problema con delincuentes, yo no tengo problema con policía. Y ellos lo que son abusadores, porque yo iba para mi casa y iba con una pistola porque tengo enemigos, ve lo que hacen. No, que ellos están claros que yo tengo pila de enemigos. Ellos lo saben que yo tengo pila de enemigos, que es lo que ellos quieren, que yo me deje matar en la calle. Ellos saben que yo tengo pila de enemigos, ellos están claros que yo no robo. Y nunca he robado. Y ellos lo saben, y ellos me conocen todito. Y mira lo que me hicieron, porque me encontré en mano, lo que hicieron que me avalían. Y ellos están claros que yo lo que tengo pila de enemigos. Ellos lo saben. ¿Dónde te agarraron? Ahí en la Duarte, cerca de mi casa, porque yo vivo ahí mismo en la Duarte. Pero tú tienes muchos enemigos. Pila de enemigos, pues yo está claro que yo tengo saco de enemigos. Pero tú tenías la pistola para defender. Para defenderme de los enemigos míos, ellos lo saben. ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros tenemos enemigos y entonces no hay más y ellos lo pararon. ¿Y dónde lo agarraron? Ahí a la Duarte. ¿Cómo es tu nombre? Wendy. ¿Dónde tú resides? En Ugamba. ¿Qué edad tú tienes ahora? 19. ¿Tú tienes enemigos entonces? Sí. ¿Fueron atrás de esos enemigos que te tienen? No, pero que como ya nos llegaba varios tiros, nosotros íbamos con eso, pues si no, no veía. ¿Y dónde está la pistola? Ella tiene. Él trabaja en el de norte. Y él, cuando llegó de trabajar, se bañó, se cambió sus ropas y salió donde la abuela de la esposa de él, que es la abuela y su mamá de crianza. Él fue a llevarle un dinero que le mandó, que él tenía ya, que tenía que llevárselo uh-huh. a su abuela. Entonces, cuando iba entrando, en la misma entrada de entrar para Villa Duarte, en la calle, sea ahí mismo, en la misma entrada, ahí la policía iba bajando y cuando él venía subiendo, lo mandaron a parar y él no se paró de una vez ahí porque no podía pararse, porque era ya ahí doblar. Y cuando fue a pararse así, ahí mismo le dispararon. Pero dice que tiene enemigos, muchos enemigos. Sí, él tiene enemigos, sí, porque... usted sabe que la situación es de que él estuvo preso, pero él salió descargado porque él no hizo nada. Pero la gente se han quedado enemigos, usted ve.